Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y hoy os traigo un gameplay suelto de Dead Island. No creo que haga falta decir mucho sobre este juego, ya que es un juego realmente muy conocido, pero para quien no lo conozca, es un juego de acción en primera persona con elementos roleros, mundo abierto hasta ciertas condiciones, ya que hay algunas zonas un poco inaccesibles, pero de primeras podemos vagar por este mundo, por los diferentes mapas, de forma más o menos libre, cumpliendo misiones principales, secundarias, así como haciendo todo tipo de cosas, recolectando coleccionables, buscando algunos secretos incluso y demás. Lo cierto es que es un juego que personalmente me gusta mucho. Cuando salió en su día nuevo, lo jugué muchísimo, me lo pasé creo que dos o tres veces entero, algunas de ellas consiguiendo todos los objetos, completándolo al 100%, los secretos y demás. Y bueno, simplemente mi objetivo para esta ocasión es jugar un gameplay suelto de él, como digo, mostrarlo un poco para quien no lo conozca y de paso supongo que contar alguna anécdota, ya de paso, ¿no? Para, digamos, ambientar un poco mejor respecto a cosas que creo que han cambiado desde que salió inicialmente. Entonces, poco más, vamos a ir directamente al tema. Lo he configurado ya de antemano en cuanto a lo más importante, pero os voy a mostrar muy rápido las opciones disponibles. He puesto la calidad más alta, creo que es así, sí, por aquí. No nos deja seleccionar nada más alto, así que en principio podría serlo. Y lo demás no es muy importante, así que podemos ir directamente al tema. Entonces, solo he puesto una partida, lo que estáis viendo ahora mismo, para comprobar que todo funcionaba correctamente, ya que llevaba sin jugar, pues eso, años. Entonces vamos a borrarla y vamos a iniciar una nueva. Tenemos para elegir entre cuatro personajes, cada uno con, digamos, sus habilidades o talentos, así como también especialización en un tipo de arma concreta. En este caso, por ejemplo, tenemos a Logan, experto en armas arrojadizas, Purna, experta en armas de fuego, Sian, experta en armas afiladas, y Sam B, experto en armas contundentes. Realmente todos son útiles, cada uno tiene, digamos, pues eso, sus puntos fuertes. No hay ninguno que digas este es mucho peor o mucho mejor. Es una cuestión de lo que le gusta a cada jugador. Quizá en su día la más floja era Purna, porque las armas de fuego son prácticas, pero en tramos concretos del juego, en otros tramos, dependiendo del jugador, yo creo que quizás es más útil utilizar armas cuerpo a cuerpo, pero bueno, principalmente eso, cualquiera te puede permitir avanzar en el juego sin ningún problema. En mi caso, personalmente, el personaje que más me gusta es Sian, así que la voy a seleccionar a ella. My father was a very great man, a chief inspector for the Hong Kong police. Even though he died when I was 10, I remember him very well. Y básicamente tenemos una introducción realmente larga, pero para resumir, pues eso, sigue los pasos de su padre que era policía, bla, bla, bla. No es muy importante el trasfondo de cada personaje, es lo de menos. Y nos despertamos en la habitación del hotel después de una noche de fiesta intensa y no recordamos nada, con resaca y demás, y ya nos dejan que nos movamos, con WSD en este caso, lo típico correr y demás. Curiosamente la ropa que hay por aquí no parece que sea nuestra, así de primeras, y si no recuerdo mal, sí, aquí en el baño tenemos por ejemplo un botiquín mediano, que estará bien que me lleve debajo del brazo. La cuestión es que ahora mismo en este punto del juego nuestro personaje no sabe nada de lo que ocurre en este lugar, más allá de la pinta extraña que tiene el hotel en sí mismo. Pero curiosamente, bueno, aparte de que ve cadáveres así en plan, oh, qué romántico, hemos muerto juntos. Moñas que sois. Pero eso, podemos empezar a saquear ya desde el principio, si queremos. Y es curiosa la lógica, ¿no? De no sabemos lo que ha ocurrido. En principio, si no venimos a esta habitación ni siquiera hemos visto ningún cadáver por el momento, pero a nuestro personaje le parece bien saquear las maletas ajenas, así ya de primeras. Si bien hay una introducción que solo sale cuando inicias el juego, en principio, pero bueno, básicamente no ocurre mucho. Se ve a los personajes estos, a los cuatro protagonistas en una fiesta y demás en este lugar, y por ahí el comienzo de la infección, pero bueno, prácticamente casi nada. Entonces eso, podría ir saqueando todo por aquí para conseguir dinero, diferentes componentes y demás, que nos van a permitir hacer armas y cosas así, pero como no quiero que se haga muy lento, pues no voy a andar saqueándolo todo. Es decir, aquí ya voy a parar y vamos a continuar directamente.
Eso no sé por qué no ha abierto directamente. La cuestión es que si golpeamos justo en el punto rojo, más o menos, se abre la puerta a la primera. Si no, tenemos que causar varios impactos hasta que se vaya ablandando, como quien dice, y podamos pasar. Lo dicho, va a haber muchísimas cosas por ahí, pero voy a pasar de ellas. Vamos a continuar simplemente. Corriendo, corriendo hacia nuestro objetivo. Que en principio es por aquí. Y como no podemos pasar, tenemos que buscar el ascensor. Y vemos gente por ahí pasándoselo bien, básicamente. Y tenemos por aquí el ascensor, así que vayamos rápidamente. Y creo que tenemos otra secuencia en cuanto abra esto, pulsando la F simplemente. Para adentro. Menos mal. I can see you through the camera. Feeling all right, mate? The shakes, fever, chills. Good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta get you the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. First, you need to get hold of a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now. Vale, pues ahora va a ocurrir un evento que luego si hay tiempo entre las cosas que encontremos en el desarrollo del juego, os puedo comentar un tema curioso sobre él. La cuestión es que tenemos una patada, esta básicamente que nos permite alejar a los enemigos. En principio es un tipo de ataque que creo que no nos pueden cancelar, si bien por ejemplo si nos golpea mientras estamos dando con un remo o lo que sea, si nos pueden aturdir ligeramente, pero la patada la podemos utilizar siempre, se supone, para alejar a los enemigos. Como veis, gasta energía, aguante, como queráis llamarlo, y tenemos otra versión que es salto y patada, que si lo hacemos correctamente tiramos al enemigo al suelo, de modo que después podemos patearle o ejecutarle con algunas habilidades o lo que sea. La cuestión es que en la versión inicial del juego podíamos hacer salto y patada y no gastaba aguante. De modo que se podía explotar un poco esa habilidad para matar enemigos realmente muy peligrosos. Tenemos que venir por aquí. Y, chan chan, aquí tenemos precisamente a estos enemigos que van a venir a por mí y que son de nivel muy alto, pero antiguamente a base de saltos y patadas y habilidad y encajarlos aquí, encajarlos allá, empujarles, podías matarles. No estaba planeado que se pudiera, pero no lo testearon bien, supongo, y era posible hacerlo. Llevaba su tiempo, realmente tenías que tirarte ahí saltos y patadas un montón de tiempo, pero se podía hacer. Y al ser de nivel tan alto, subías de golpe un montón de niveles, o varios por lo menos, vamos. O podías repetirlo incluso el tramo varias veces y comenzabas el juego con un nivel elevado. No era tan útil o divertido, pero era curioso cuanto menos. Ahora como tenemos esa limitación, ya no se puede, supongo. Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Nod your head. Nod your bloody head. I ain't asking you again. Oh, thank God. I'm a doctor, not a bloody executioner. Y no se os ha ocurrido, por ejemplo, atarme a la cama, si habéis visto que tengo mordiscos y tal. Por ejemplo, digo yo, pero bueno, ya se sabe que en estos mundos ficticios de apocalipsis zombie, tanto películas, series como juegos, los personajes nunca suelen ser muy inteligentes. Aquí tenemos un coleccionable que podemos consultar por aquí, sería el extracto del Vanoy Herald 1. Y lo podemos leer y dice así:
Papúa Nueva Guinea es uno de los países menos explorados del mundo, y se cree que existen numerosas especies de plantas y animales por descubrir en el corazón del país. Lo cierto es que el juego tiene un montón de coleccionables de diferentes tipos, tanto de estos que podemos leer con más información sobre este mundo, o curiosidades incluso de la vida real, así como también, digamos, identificaciones, tarjetas de identificación, sí, perdón, de gente aleatoria, o también hay algunos secretos que no voy a especificar mucho, pero sí, hay armas secretas y elementos similares. Aquí tenemos el mapa, misiones, el inventario en sí mismo, acceso rápido a armas, podría ponerme alguna cuando las consiga, y estos son simplemente componentes que he ido recogiendo, y tenemos aquí el diseño del destripador, que creo que simplemente venía incluido con alguna versión del juego. Aquí las habilidades o ramas de talentos con diferentes ramas en sí mismas, furia, combate y supervivencia, lo veremos con más detalle cuando suba de nivel, y podemos explorar ya esta casita, pero bueno, en principio vamos a hacer la misión. ¿Y tú no puedes o qué? ¿Y tú no? Como estás en bikini y no puedes luchar, me estás diciendo, ponte un armario o una caja de cartón en el cuerpo. Vamos allá. Vale, pues ya podemos recoger entonces el arma, en este caso un remo, con sus diversos atributos. Vale, vamos a corretear, nos vamos a alejar tácticamente. Y ahora es cuando atacamos. Con cuidado. Ahí estamos. ¿Estás muerta? Sí. Toquecito para ti. Patada. Y ejecutado. Y ahora ayudamos aquí al colega. Ahí estamos. Y ahí estamos. ¿Te cargas tú? Vale. Perfecto, colega. ¿Quién queda? No des falsas indicaciones, capullo. Nada, colega. Acto 1. Ahora comienza realmente el juego. Listen, your friend from the hotel's awake. You're right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? Oh, God damn it. We didn't think you were gonna make it. Vale, pues misión completada y con ello hemos subido de nivel. Así que vayamos a aplicar el punto de mejora. Entonces, lo que decía, tres ramas de talentos, furia, combate, supervivencia, cada una orientada a hacer un tipo de funciones, digamos. Por ejemplo, en el caso de furia, lo primero que podría pillar sería ira sangrienta. Usa tus habilidades más letales para encargarte rápidamente de los enemigos cercanos. Está bastante bien, la verdad, y lo más útil o lo último que podríamos conseguir, lo más poderoso en teoría, sería ira sangrienta, dura más y es más devastadora. Básicamente eso, entramos como en un estado de furia o de ira, y con ello causamos más daño y diferentes funciones que podríamos ir añadiendo poniendo puntos por aquí. Por ejemplo, aumenta el máximo de salud cuando la ira sangrienta está activa. Luego tenemos combate, que son mejoras creo que más directas en general. Por ejemplo, en este caso, pues más daño, menor coste de resistencia a armas afiladas,
probabilidad de crítico, todo ese tipo de cosas. Y lo mismo, iríamos aumentando daño y diferentes, digamos, funciones dentro de esa rama. Y lo último, pues más de todo, y aparte quizá una de las cosas más útiles es que se puede pisotear sin parar. Es decir, ejecutar a los enemigos cuando están en el suelo y demás. Lo cual está muy bien. A ver dónde está lo del pisotón letal. Que debería estar por aquí, supongo. Bueno, no sé dónde está ahora mismo, pero la cuestión es que se puede. Aquí, pisotear a los enemigos noqueados para rematarlos. Pues sí, eso es. Y por último, supervivencia es igual un poco lo más genérico, lo más útil al margen de lo que hagas. Por ejemplo, los botiquines son un 25% más eficaces o disminuye la penalización de dinero al morir y cosas similares. Siendo lo último, que los botiquines son un 75% más eficaces. Yo en mi caso, personalmente me gusta mucho el tema de la rama combate. Entonces es lo que voy a seleccionar. Venga, va. Tal que así. Y al usar armas afiladas, puedes activar el ataque especial si pulsas clic izquierdo mientras apuntas con precisión a la cabeza. Vale. Entonces, así mismo. Correcto. En principio, como veis, los NPC son totalmente inmunes. No puedes cargártelos. Vamos a entregar la misión. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it. Then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but those aren't love bites, are they? I don't know who you are or how you know that guy on the radio, but he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Mm-hmm. Y cuando nos entrega una misión, pues sale este tipo de papelito con un resumen de en qué consiste la misión, la dificultad, recompensa y demás. Así que sí. Yes. Good. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with. It's in bungalow 11, by the pools. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but that don't mean you can't die. Vale. Y directamente nos informan de que los cuatro protagonistas seleccionables son inmunes a esta infección, lógicamente, porque da igual cuál elijamos, que nos dice lo mismo. Así que, curiosa coincidencia y realmente práctico y una forma de justificar por qué no nos infectamos cuando nos atacan o lo que sea. Why the hell did I stay here with Cinnamoy? I should have listened to Maggie and left with James and the others. He probably found a way off the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Okay. Y nos daría experiencia y dinero. Vale. Sure. Thanks. I'll be here. Because, I mean, you know, where the hell else am I gonna go? Y esta, lógicamente, es una misión secundaria. En principio, aquí tenemos una vida energética, pero ahora mismo no la necesito. Y podemos mirar el mapa. Si seleccionamos una misión concreta, por ejemplo, esta de aquí, y miramos el mapa, pues nos sale que tenemos que venir a este punto. Y luego, aparte, si selecciono la otra, supongo que no saldrá nada, en un principio, porque no sabemos dónde están, como es lógico. Como veis, el área del resort en sí es bastante grande, bastante amplia, y desde este punto ya podemos desplazarnos por toda esta zona libremente, quitando quizá alguna zona que igual está inaccesible o más bien está cerrada o lo que sea, no tenemos forma de entrar. En general sí que tenemos mucha libertad en ese sentido. Nada, hombre. Así que vamos al tajo. Entonces, ahora ya podemos ir recogiendo también armas por ahí y demás, y en principio este remo estará bastante jodidillo, ¿no? Sí, está un poco dañado. Bueno, aún tiene uso, así que vamos a recoger otro por aquí. Si mantengo pulsada la F al recoger algún arma, directamente me la equipo. Y luego aparte, pues también podemos recoger estas cosas y arrojarlas y luego reventarlo y todo eso. Y creo que esas bombonas en concreto también nos permiten hacer algunas modificaciones para que sea un explosivo con clavos o cosas así. No me acuerdo muy bien, pero bueno, es típica arma que la puedes confundir entre diferentes juegos de zombies, ¿no? Porque es un arma típica, pero creo que sí que se podía hacer alguna cosa así.
Entonces vamos a ir hacia donde nos indican, pero como digo, podríamos ir a un montón de sitios y encontraríamos casi siempre cosas interesantes y útiles. A veces incluso encontraríamos, por ejemplo, en un punto alguna misión adicional o bien un objeto que lo podemos usar en otra posición para abrir una puerta y a su vez conseguir otras cosas. De acuerdo, esto no lo quiero. Como veis, algunos de los objetos o la mayoría de los que podemos recoger y guardarnos tienen un valor económico. Esto es porque eventualmente podremos vender cosas a un vendedor como tal y comprar, por supuesto. Pero no conviene mucho llenar el inventario porque lógicamente tenemos un límite de peso. Si no recuerdo mal. ¿No teníamos límite de peso? Bueno, no estoy seguro. Ah, no, de peso no, pero sí de, digamos, capacidad de 12 objetos en este caso, de tipo arma. De los varios podemos llevar los que queramos. Y eso, podría ponerme por ahí las armas y cambiar rápidamente con el clic central del ratón. Vale, pues lo he dicho, vamos al tema. Hola, colega. Y si nos pillan así, simplemente clic izquierdo, clic derecho, un quick time event, pero creo que siempre es el mismo, que no varían las teclas en sí. Y con esto nos soltamos y no recibimos daño. Arriba a la izquierda estaría la barra de vida y justo debajo la de experiencia. Tubería pesada está muy bien, pero el manejo es peor, que es lo de abajo del todo. Sería, creo que, manejo, fuerza, durabilidad. Perdón, daño, fuerza, durabilidad y manejo, sí. Lo voy a tomar, pero no sé si lo utilizaré. Ya lo veremos. Pero bueno, no pasa nada por llevarlo encima un poco. Ahí tienes, y ahora una patadita y otra. Y te pateo la cabeza. Esto está bien cuando no queramos gastar la durabilidad de algún objeto porque tenemos un arma buena, lo que sea. O no nos quedan muchas armas, pues le pateamos el cráneo y listo. Aquí tenemos un cofrecito. Y sí, un bate bastante interesante, solo que por ahora no me lo puedo equipar. Como suele ser costumbre en este tipo de juegos, encontraremos cadáveres y, bueno, a simple vista es fácil identificar si son zombies o no. Pero a mí siempre me gusta darle alguna patadita, algún golpecito o lo que sea para asegurarnos. Estos capullos han venido rápido, ¿eh? Estaba yo pasando de los zombies para ir en plan fluido, pero se han puesto rabiosos. Así que acabemos con ellos. Y está ya un poco tocadito el remo, a punto de destruirse. He venido hasta aquí porque, si no recuerdo mal, por aquí había algún coleccionable. Sí, ahí lo tenemos, creo. Voy a limpiar la zona primero. Ahí estamos. Está destruida el arma, pero bueno, automáticamente nos equipamos la otra, así que sin problema. Tú no vengas tan rápido, hombre. Por lo menos da la bienvenida primero. Ahí estamos. Entonces aquí tenemos lo que decía, un coleccionable, que es una identificación personal y justo es la número 1. Por eso he venido específicamente hasta aquí, para mostraros otro tipo de coleccionable. Y como veis hay 100 que podríamos encontrar. Vale, entonces poco más, simplemente eso, un nuevo tipo de coleccionable que, si te apetece patearte todo el universo de este juego en busca de ellos, pues es algo más para aumentar la duración. Y aquí tenemos una referencia en tono de humor. Vale, este sigue vivo. Y es que estaban grabando aquí una película para adultos. ¿Alguna cosa útil? Sí, tú tienes un poquito de dinero. Y parece que nada más. Entonces, este capullo está grabando una película para adultos, como digo. Y esta es la actriz correspondiente, que si reordenáis las letras, pues tachan. Es una referencia a una actriz de este tipo de películas. Y poco más. Ya he recogido todo lo que necesitaba, creo. Ahí hay algo que está diciéndome que lo puedo recoger. Vale, simplemente lo del otro lado. Pues nada, nos piramos. Apagamos la música. Chatarra y listo. Me da la impresión de que han cambiado una cosilla para mejor. Me llevo el tablón por si acaso. Y es que en la versión inicial del juego, los personajes, cada vez que andaba saqueando cofres, maletines y demás, o simplemente maletas y eso, repetían muchísimas veces la misma frase, en plan, a ver qué hay por aquí.
Esto puede ser útil. A ver qué por aquí. Y cuando había saqueado, por ejemplo, 30 maletas, pues hacía súper pesado. Me da la sensación, no sé si es así, porque ya os digo que he jugado hace muchísimo tiempo. Ya hace un par de años mínimo. Pero sí, me da la sensación de que lo han corregido un poco y ahora lo dicen mucho menos a menudo. Lo cual tiene sentido, porque ya os digo que era bastante pesadito. Aquí tenemos un evento curioso. También otra referencia. En este caso a un asesino en serie, Ted Bundy. Y precisamente pues vemos que se ha cargado a alguien aquí. What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck do you want from me? I had no choice! Solo que en este caso no se los ha cargado porque sí, sino con motivos. Y suponemos, o se puede presuponer que esté infectado porque tiene ahí el brazo vendado. Pero bueno, no podemos hacer nada, no podemos matarle, así que ahí se queda. Pero sí, como digo, una referencia a un asesino en serie muy famoso. ¿Podemos entrar por aquí? Sí. Vamos a matar al caminante antes de nada. Patada, patada. Lo más óptimo es simplemente patearle hasta que muera. Cuando están así en el suelo, no merece mucho gastar recursos, pero bueno. Una grabación. Roger Howard, on a special assignment on the island of Banohi. I'm investigating illegal logging. Clear-cutting that's not only damaging the ecosystem here, but costing the people of Banoi. Vale, estoy pensando yo. Os voy a dejar que lo escuchéis, pero está en inglés y claro, como yo entiendo más o menos de oído bien, estaba asumiendo que estaba en español. No sé, se me ha ido un poquito la cabeza. Vale, pues no sé por qué no está saliendo la grabación con subtítulos en español, pero en teoría se puede consultar por aquí, creo. This is Roger Howard on a special assignment on the island of Banoi. I'm investigating illegal logging and clear cutting that's not only damaging the ecosystem here, but costing the people of Banoi billions. I've been told that my life might be in danger as those behind this illegal activity will stop at nothing to protect their criminal enterprise. As a precaution, I will be leaving a trail of recordings wherever I go, so that if something were to happen to me, the truth would still be told. I'm leaving now to meet with an informant who I believe could rip the lid off of this investigation. Vale, pues como veis es un tío que está investigando algo que de primeras no tiene nada que ver con el tema zombie, pero iremos encontrando grabaciones de él, que si las vamos encontrando en orden pues nos contarán un poquito cómo se ha desarrollado esta infección desde su punto de vista, es decir, pues es otro personaje más que nos cuenta cosillas al respecto. Esto es un poco molesto, disculpad este cambio repentino de el desarrollo de la partida, pero por aquí creo que se podía desactivar reproducción de grabaciones automáticas, eso es. Vale. No sé por qué no salen subtítulos al respecto. Es un poco chorra, pero bueno. I'm leaving now to meet with an informant who I believe will be in this investigation. Vale, pues por fin se ha callado el capullo. Y eliminamos aquí la amenaza. Y ahí teníamos la tarjeta que es nuestro objetivo, lo que hemos venido a recoger. Perfecto. Por el camino, pues eso, había también otras misiones secundarias y demás, pero no he ido a buscarlas. Recuerdo, por ejemplo, que creo que había un tipo con resaca y tenías que llevarle alcohol o algo así, no me acuerdo muy bien. Pero me suena que sí, en alguna de estas zonas cercanas, quizá en esta habitación, o alguna de estas que son, pues eso, como minibares cercanos a la piscina. Vamos a quitar el punto y ya que estamos, como tenemos que volver a casita, pues podemos dar una vuelta por ahí. En plan un poco a lo kamikaze. Vale, por ejemplo, estas calaveras que hay por ahí suelen indicar agrupaciones de enemigos. Y quizá en este caso es lo que pretendía encontrar. Vamos a echar un vistazo a ver de qué se trata. Esto la verdad es que da bastante variedad el encontrar este tipo de mini eventos y cosas así. Porque de primeras igual no estás buscándolo, estás centrándote en la historia principal, pero al final pues te entretienen un poco y ves más cosas.
y a veces te llevan a alguna misión o lo que sea. Así que está genial. Ahí estamos. Vale, correcto. ¿Y a ti qué te pasa, amiga? ¿Estás tristecilla? Eso me parecía que tú no estabas muy triste, pero tu compañera sí. He oído el grito. Y en este juego, ¿el grito que representa? Pues un infectado que viene en plan motivada por ti. Vale, pues sí, estaba buscando justo a este. ¿Qué te pasa? Was chased in here by a mob of bloody maniacs. I was able to lock them out, but I had to kill the bloody bartender. The crazy git was trying to bite me. Didn't have nothing to eat, but I had a hell of a lot to drink. But now I'm all out and hungover as hell and need a bit of the hair of the dog that bit me, huh? Think you can find me some more booze? I'll make it worth your while. Mm-hmm. Vale, pues nos daría una recompensa de experiencia y dinero a cambio de alcohol. Por supuesto que sí. De acuerdo, pues parece ser que ya tengo alcohol para él. Estoy mirando, sí, tengo dos, me lo indican ahí. Estaba pensando que igual tenía más, pero no. Solo he recogido dos. Como no me he parado mucho a recoger objetos por el camino, pues ando ahora un poco limitado en ese sentido. Pero bueno, no cuesta mucho encontrar el alcohol realmente, ¿eh? Cualquier sitio donde se supone que habría alcohol en un resort como este, pues vas a encontrarlo. Tanto en los bares como en habitaciones privadas y demás. En las mesas creo que no. Y no sé si me lo marcarían. Vamos a mirarlo. En este caso está seleccionado. No, no me lo marcan. Pero bueno, podemos mirar alguna casita cercana rápidamente. Y echamos un vistazo para ver si hay alcohol. Y si no, pues continuaría con la misión principal. Pero sí, personalmente me gusta hacer las misiones secundarias en estos juegos porque se hace mucho más variado. Hola, ¿qué tal estáis, amigos? ¿Hay alguien en casa? Vengo a por un poquito de alcohol. Un buen criterio a seguir siempre es buscar primero... Cuidado, no te equipes eso, colega, no te lo equipes, que no me lo quiero tomar. Que ahora mismo es muy valioso. Pues es un buen criterio a seguir cuando estás revisando una casa como esta. Es primero revisar la parte general, digamos, y luego ya las habitaciones. Para que no te lleves sorpresas muy desagradables. Me voy a llevar la tubería porque no tengo nada mejor ahora mismo. Lo que sí que me puedo colocar por aquí es el cuchillo de buceo. Equipar. Aquí, eso es. Y estas otras casillas se van desbloqueando a medida que subamos niveles y eso. Si no recuerdo mal, eso no lo quiero. Y por aquí parece que no puedo entrar. Vale, pues tenemos... ¿con la patada así? ¿O me lo está recordando en plan aleatorio? Ah, no, me lo está recordando porque sí. Simplemente. Vale, pues eso, hemos encontrado una botella más. Y desde aquí... probablemente en la piscina haya más alcohol. Vamos a echar un vistazo. Hay daño por caída, pero... creo que de alturas bastante elevadas, a ver... Sí, en principio, creo que a estas alturas no pasa nada. Tú no te levantes, hombre, no hace falta. Nada. Sigue ahí agachado, que no pasa nada. Vale, ahí probablemente haya. Podría arrojar el cuchillo también, pero en este caso no me merece la pena. ¿Tú te vas a levantar? No. Con la patada ya hubiera sido suficiente para comprobarlo, pero bueno, para asegurarme. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Zona de muertos, epidemia, no entrar. Pues voy a abrir, a ver qué hay dentro. Y algo de alcohol por aquí. No, bebidas energéticas. Tú estás muerto, ¿no? Sí. No me dejan abrir directamente. Vale, y sí que me está marcando las botellas de alcohol en el minimapa, no me había fijado. Me sonaba que... antes o después podíamos revisarlas, digamos, o verlas en el mapa, pero no recordaba que era que te la mostraba, pero ahí. Pues creo que esta habitación se abre, pero en condiciones concretas. Como parte de alguna misión o algo. Bueno, se ha bugueado ligeramente y me ha dejado ver el interior, pero no, no puedo abrir ahora mismo. Así que vamos a echar un vistazo en otra zona.
Supongo que lo suyo sería, pues viendo que sale en el minimapa, corretear por ahí. Y así veremos dónde hay botellas, simplemente. Vale, por ejemplo, por ahí cerca se supone que hay. Voy a parar de correr, que si no la pobre se va a cansar demasiado. Aquí también podemos echar un vistazo. No es el lugar más adecuado, pero nunca se sabe. Ahí estamos, lo que sí que tenemos es una identificación. En este caso la 20. Y en la papelera, batería. Puertitas por aquí. Abrazadera. A ver si podemos ver el sistema de crafteo. Realmente no es muy complicado, ni mucho menos. Y es una de las cosas más interesantes del juego, el poder hacer armas un poco personalizadas. Y los diferentes niveles de calidad de arma y todo eso. Típico de arma épica, arma mágica. En este caso mágica no sería, pero sí. Inusual. Vale, estoy encontrando un montón de materiales útiles. De bastante valor además. Pero justo no lo que busco, que ya se veía de nuevo, lo digo, en el minimapa, pero no pasa nada. Ya que quería echar un vistazo aparte. Y si hay cosas realmente útiles por aquí. Y vamos a ir hacia ahí, que es lo que nos marcan. Y está justo aquí. Vale, me falta una más. Pues teniendo en cuenta que él estaba por aquí, yo creo que lo suyo sería dar la vueltecita e ir hacia él de nuevo. Y por el camino seguro que encontramos otra botella. Tú quédate ahí, que no pasa nada, tranquila. Vale, mira, por ejemplo aquí, en este bar, tenemos varias, se supone. Curiosamente están bastante tranquilos los zombies, pero bueno, también a medida que avanzas en el juego, se van poniendo más violentos. No me pegues manotazos, hombre. Y también van apareciendo más, y en algunas zonas pues encontraremos más infectados. Que son de los más molestos porque te gritan en el oído y como estés con cascos te ponen las orejas finas. Entonces vamos a abrir aquí, pero primero tú relájate un poquito. Como veis, la barrita amarilla que hay debajo de su vida es un poco como su aguante o su estabilidad. Y cuando hacemos que baje del todo es cuando se cae. Vale, pues tenemos las botellas necesarias. Pero ya que estamos aquí, echamos un vistazo al interior de este bar. Y tenemos una llave inglesa. Me la llevo. Lata de comida. Y por aquí arriba, sí, suele haber también remos. Vale, nada más en plan importante, así que nos piramos. Y esto también justo estaba acordándome que el abrir puertas, me acordaba que servía, que era útil en sí mismo, al margen de que nos sirviera para acceder al lugar, y es porque sí, podemos conseguir experiencia al hacer algunas cosas. Y una de ellas, por ejemplo, es abrir puertas, de estas que tenemos que forzar, digamos. Así que ahí estamos, y por aquí puedo volver. Salta, salta, salta. Pequeña langosta, y entregamos el alcohol. Aquí tienes, colega. Vale, pues, si no me vas a dejar pasar. Ja, 5 más que quiere el cabronazo, ¿eh? Vale, no recordaba que quisiera tantas, pero bueno, ya no lo voy a hacer más, ya voy a pirarme. Y ya sería volver en otro momento cuando hayamos conseguido el resto. Realmente, como es una misión, pues eso, que podemos hacer en cualquier momento, tampoco tenemos que hacerlo de forma activa, sino que podemos ir por ahí y volver eventualmente. Entonces vamos a corretear hasta la playa, a entregar la misión. No me voy a parar a recoger el alcohol ni nada. No sé si podré bajar por aquí por las rocas en plan atravesado, tipo cabra. Sí, yo creo que sí. Atajo, atajo especial. Cuidado, cuidado. Vale, esto va a ser lo peligroso. Me voy a matar, pero bueno. Uy, 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 uy. Vale, sí. Vale, vale, vale. Pensaba que iba a correr más la señorita, pero no. Directamente ha caído como un chorizo. Pero bueno, así vemos lo que ocurre cuando mueres, que realmente no es nada demasiado importante. Y por aquí tenemos un portal, que le llaman en este
en este juego, pero básicamente es una zona que al adentrarnos en un edificio o lo que sea nos lleva a otro lugar. Eso es lo que llaman un portal. Pero vamos a entregar la misión principal. Al final me ha servido de atajo, he perdido algunos dólares, pero va, nada importante, así que el objetivo lo hemos cumplido igualmente. Vale. Y me da la modificación. Y he subido otro nivel. Con lo cual podríamos aumentar el daño con armas afiladas, durabilidad. O bien atacar con armas afiladas al saltar causa daño adicional. E incluso hasta un 99%, que es un montonaco. Pero personalmente yo elegiría en este caso aumento de daño. Correcto. Okay, ready to go out there again? I need you to find a lifeguard station and see if it's safe. Can you do that for me? Venga, va, voy a ir corriendo hasta allí. Ve a la torre de socorro, deshazte de todos los muertos vivientes de la zona. Dificultad difícil, recompensa 600 puntos de experiencia y cuchillo de carnicero casero. I'll do my best. Take the beach. It's the shortest way. We'll come as soon as we know it's safe. There should be a working radio inside. Signal us when it's clear, and we'll follow you. Vale. Me parece en cierto modo lógico que me envíen a mí, teniendo en cuenta que pues soy inmune, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de casos, viendo los zombies que hay por ahí y los infectados y demás, mueres antes por pérdida de sangre o porque te matan a golpes que que por la infección en sí misma. Así que me da que son todos un poco cabrones y envían a cualquiera, el primero que pillan y ¡ah, vete tú! Ya sí eso. Y en este caso pues obedecemos como chorizos. Vale, creo que si continuamos por aquí por la playa llegaríamos rápidamente hacia ese objetivo. Y sí, está aquí cerquita. Y por el camino hay algunas cosas interesantes, pero bueno, por ahora lo único... Mierda, no quería hacer esto. Fuera. Lánzalo. Ahí estamos. Aquí viene un capullo. A ver qué ocurre. Vale, le he dado la patada, pero ha pasado a través de mi cuerpo. Y me ha causado daño por eso. Ok. Pues eso, vamos a seguir corriendo por aquí. Ha salido por ahí un numerito. Vale, es porque están atacando a alguien. Dale un golpecito. Ahí. Patada. Y ahora ejecutas. Sí, y así. Vale. Tú, al suelo, échate ahí. Échate ahí. Eliminada. Venga, siguiente. Eliminada. Tú, no grites tanto, capullo. Que ya estoy aquí, no te preocupes. Ahí estamos. ¿Qué te pasa? Oh, fuck. Fuck. Jesus Christ. If you hadn't come along. If you want to come with me, I'm gathering any supplies I can find at the water sports rental kiosk. Maybe you'll find something that'll come in handy. Ajá, suena muy bien. Y directamente me da la recompensa de experiencia. Y por aquí ha quedado en el cadáver. Vale, dinerito. Perfecto, me voy a tomar un par de bebidas energéticas para recuperar mi vida. Y precisamente he venido por este camino porque me sonaba que sí, que teníamos una mesa de trabajo en este lugar. Y aparte otro extracto, que no lo voy a leer porque no es muy importante. Vamos a revisar por aquí. Sí, aquí tenemos la mesa de trabajo. Y también al revisar cosillas por ahí, también conseguimos experiencia por lo que se ve. Vale, importante, piezas de motor, esto tiene un buen valor. Sí, es al conseguir los logros básicamente cuando nos dan experiencia, supongo. Alambre, cinta... Correcto. Y alguna cosa más. Clavos, agua. Y un cuchillo de buceo. Toma lo que quieras, me dice. Hombre, no, si quieres, después de haberte salvado la vida, andas en plan codicioso encima. Vale, pues vamos a probar por aquí. Entre las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, la opción de reparar las armas, también mejorarlas y a su vez crear cosas nuevas con los objetos que tengamos disponibles. En este caso, por ejemplo, el bate de béisbol que he recogido antes
lo podría combinar con todas estas piezas que sí que tengo para crear el destripador. Y luego tenemos por aquí el bate con clavos, que debería ser sencillo, pero en este caso justo clavos no tengo. Tengo todo lo demás, pero clavos no. Vamos a crear endeble. Pues no merece la pena. Pensaba que tenía uno mejor, pero no, supongo que no. Y al repararlo no cambia, ¿no? No, simplemente se pone al 100% y ya está. Vale, pues lo lógico sería intentar conseguir un arma que tenga mejores atributos para usarlo como base. Ahí estamos. Y lo que sí que podemos hacer es eso, cuando un arma tiene ya poca durabilidad o lo que sea, pues la guardamos, nos la desequipamos y podemos repararla cuando tengamos la oportunidad, si queremos mantenerla. En este caso estoy reparando solo para mostrarlo, pero bueno, tampoco son armas que merezca la pena gastar el dinero en ellas, ya que puedes encontrar un montón más por ahí por la playa y simplemente utilizarlas. Aquí tenemos ya marcado el lugar este, la mesa de trabajo y poco más. Yo creo que más o menos ya hemos visto un poco en qué consiste el juego. Me doy por satisfecho en cuanto a mostraros más o menos en qué consiste. La verdad es que eso, es un juego que me gusta mucho personalmente. En su día fue un poco criticado, o bastante, por tener bugs, pero yo os digo que lo jugué desde el día 1, desde que salió, y tenía bugs, pero ninguno que rompiera la partida, digamos. Eran cosas chorras como que se te buguea un zombie o... tampoco ocurría tan a menudo, ¿eh? O cosas que incluso se podían explotar, que la gente las explotaba, pues tipo duplicar armas o duplicar objetos valiosos, conseguir más dinero, cosas que no afectaban realmente de forma negativa ni mucho menos. Por lo demás, pues eso es un juego que a mí personalmente eso me parece muy divertido. Algo negativo es que la historia no es gran cosa, pero bueno, también suele ser habitual en los juegos de zombies. Es raro que haya un juego de zombies o película o serie que tenga una trama que digas, oh, tiene todo sentido. Casi siempre los personajes suelen ser bastante estúpidos y hacen cagadas tremendas y mueren de la peor forma. Pero en general eso es un buen juego, y si no lo habéis jugado nunca o veis que os atrae, yo personalmente os lo recomiendo. Poco más, espero que os haya gustado este gameplay suelto, y si queréis y os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual, adiós.